Quiero decir también que España y los españoles seguimos apostando por el euro y que queremos un euro fuerte en una Europa fuerte tal y como está diseñada en estos momentos. Este va a ser uno de los retos más importantes del futuro. Nuestra posición hoy no es fácil, pero estoy convencido que la sociedad española, como siempre ha hecho en los momentos difíciles, va a salir adelante y, por tanto, España estará a la cabeza del euro y con los países más importantes, que es donde nos corresponde estar. Quiero también decir que me acuerdo de los herreños. Realmente lo que está ocurriendo es algo verdaderamente notable, que se está siguiendo con muchísimo interés, incluso con preocupación, no solo aquí en las islas, en la península, sino en todo el mundo. Yo sé que hay mucha gente que lo está pasando mal, sobre todo en la Restinga y en la frontera. Yo quiero decirle a toda esa gente, muchos de los cuales han tenido que abandonar su casa, sabemos también la situación en la que queda el sector pesquero, que tendrán al Gobierno de España siempre con ellos ahora, estoy seguro que lo tienen ahora, pero también en el futuro, que es cuando va a ser mucho más